I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. El Departamento de Formación Internacional del Levante Unión Deportiva es una nueva área encargado de educar y formar jugadores, técnicos y empresas que vienen del extranjero a visitarnos aquí en nuestras instalaciones. Levante Unión Deportiva está en uno de sus mejores momentos en su historia, por lo tanto hay mucho interés desde fuera para venir aquí y ver cómo un club humilde como el Levante pelea y crece en una de las mejores ligas del mundo. Últimamente hemos recibido entrenadores del Reino Unido y Escandinavia para enfocar en coaching education, ¿no? Los entrenadores que vienen desde sus países pasan una semana en nuestra cantera, en Buñol, estudiando nuestra metodología y nuestra forma de entrenar para poder sacar cosas y traerlos a sus propias instituciones. Yo creo que no hemos tocado el techo con este departamento, que hay mucho para hacer todavía. Al final el mundo es muy grande y España, siendo un referente en el fútbol, creo que eso va a permitir que el programa y el departamento siga creciendo. Mi experiencia como entrenador en la cantera ha sido muy enriquecedora. Levante me ofreció la oportunidad para trabajar en varios departamentos: scouting, cuerpos técnicos en la cantera, relaciones internacionales, y eso me ha permitido formarme, tener una educación más global, que creo que es fundamental hoy en día para ser un entrenador de élite. Llegando al final del torneo COTIF Sub-20 en Alcudia el verano pasado fue una experiencia tremenda. Creo que es mérito de la cantera de Levante que un equipo tan importante como Juvenil A ha podido llegar a ese final y jugar contra un equipo tan grande como el Sub-20 de Brasil, ¿no? Creo que hay muchas cosas que hemos aprendido de ese torneo y de cara a futuro creo que nos ha ayudado bastante. Levante Unión Deportiva, en sus categorías inferiores, tiene las ideas muy claras, ¿no? Que quieren formar y llevar jugadores desde las categorías más bajos hasta el primer equipo. Obviamente compitiendo contra dos clubes enormes como Villarreal y Valencia, hace las cosas más difícil. Sin embargo, eso, bajo mi punto de vista, da más mérito al Levante para tener el éxito que está teniendo primera división y a nivel de formación. Creo que hoy en día formación y educación de entrenadores es extremadamente importante. Si miramos el jugador y todo lo que tiene que hacer para llegar al fútbol profesional, yo creo que es algo parecido que el entrenador, que se tiene que dominar muchos aspectos del juego y también tener circunstancias ideales para poder llegar a la élite. Sí, al final me tocó crecer y pasar mi juventud en varios países, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, y eso me dio la oportunidad de formarme en varias culturas y estudiar en varios países. Después de terminar psicología en Canadá, estuve en Argentina, donde he hecho el curso de entrenador, y al final quería terminar mis estudios en España. Y terminó en Madrid, donde he hecho dos másters a través de la Escuela Universitaria de Real Madrid. Y después de ese máster, me apareció la oportunidad de formar parte de la cantera del Levante, y desde ahí he quedado aquí encantado y llegando por arriba, ¿no?
There's no stopping us right now.